Hello, Katy. Good evening. Oh, I Hello, see. good evening. Good evening. No worries. Veo que escribió que aún no está en casa, Katy. No se preocupe. Ahí nos avisa cuando ya pueda estar más activa y participando. No worries. Happy Friday. I almost forgot it. How are you doing? How was your Friday? Did you have a good day? Are you tired today? Well, I guess you are. Anyways, thank you for being on time. We are going to start the class. Let me share the presentation. Okay, this is what we had yesterday. We were practicing vocabulary, right? Maybe things that we that are related with travel planning. So we had this vocabulary. And also we have a reading after that. So we're going to read this. Well, this has a listening. So I think that we're going to listen from the material. So let me stop sharing for a while. I'm going to look for that one. I would like for you to listen to the recording instead of listening to me. Just give me 1 second. Any plans for tomorrow? No plans for tomorrow? No, teacher. Tomorrow, Saturday. Just stay at home and rest. Yes. Sounds good. I found it. Okay, I'm going to share again so that we can listen to the recording. And you can read and then you ask questions about this. Can you see my screen? Yes, teacher. Perfect. Okay, let's listen to this. Those are just pieces of advice about travel. Page 32, Exercise 6, Perspectives. Travel advice. Part A. Listen to these pieces of advice from experienced travelers. What topic is each person talking about? You should tell the driver where you're going before you get on, and you have to have exact change for the fare. When you fly, you should keep important things in your carry-on bag, such as your medication and credit cards. You shouldn't pack them in your checked luggage. You should try some of the local specialties, but you'd better avoid the stalls on the street. In most countries, you don't have to have an international driver's license, but you must have a license from your own country. You also need to be 21 or over. You ought to pack a first aid kit and any medication you need. You shouldn't drink water from the tap. You ought to keep a copy of your credit card numbers at the hotel. And you shouldn't carry a lot of cash when you go out.
I'm in mute, sorry. Okay, do you want to listen one more time? Okay. Yes, teacher. Yes, please. Okay. Yeah, so that some of you just joined. Vi que algunos se acaban de unir, se los voy a poner otra vez. La Adriana está 32, exercise 6, perspectives, funera. Travel advice. Part A. Listen to these pieces of advice from experienced travelers. What topic is each person talking about? You should tell the driver where you're going before you get on, and you have to have exact change for the fare. When you fly, you should keep important things in your carry-on bag, such as your medication and credit cards. You shouldn't pack them in your checked luggage. You should try some of the local specialties, but you'd better avoid the stalls on the street. In most countries, you don't have to have an international driver's license, but you must have a license from your own country. You also need to be 21 or over. You ought to pack a first aid kit and any medication you need. You shouldn't drink water from the tap. You ought to keep a copy of your credit card numbers at the hotel, and you shouldn't carry a lot of cash when you go out. All right. Do you have any question about vocabulary? Let me share again, but I'm going to do it from there. Okay, questions? Can you hear me? ¿Me escuchan? Yes, teacher. Okay, gracias por confirmar. Yes. ¿Tienen yes, alguna teacher. Pregunta con el vocabulario? I have a question. Sí, in the first sentence, the first advice, to final say change for the fare. Ajá. De tener el cambio exacto para qué? Para la tarifa. De la tarifa. Fare es tarifa. Tarifa. Ok, gracias. Como ahí les cobran igual, ¿verdad? Por millas, por la distancia, preguntar antes de subirse al taxi y asegurarse de llevar el dinero exacto para la tarifa. Y ahí le sale el taxista con que no tiene vuelto. Sí. O usted no anda suficiente dinero. Corre diferentes peligros. Gracias, teacher. Thank you, teacher. And the second advice, I don't understand. Excuse me. Okay. You should try. So you don't understand the contest or toda la... Toda, disculpa. Ok, you should try. Eso es bien importante y por eso les digo, no tengan ninguna pena de preguntar porque hay cosas que es necesario saber. You should try some of the local specialties, but you better avoid the stalls on the street. Esto, el verbo try, nosotros lo conocemos como. Tratar. Tratar. Ajá. Intentar. Tú deberías de intentar algo de las especialidades probar, locales. También significa probar, cuando uno va a probar una comida. Por ejemplo, nos estamos comiendo un postrecito y a mí me gustó este. O, hey, Ramiro, try this one. Prueba este. O try the tiramisu in, or try the cheesecakes from Toxico. They are so delicious. cuando uno prueba tal comida. The verb is try. Entonces ahí se está refiriendo a probar algunas de las especialidades locales, como la comida típica, por ejemplo, y dice, you better avoid, ¿se acuerdan que era evitar, verdad? El verbo avoid,
Evitar the stalls on the street, evitar los puestos. Stalls son puestos. Ah, okay, okay. Puestos la de comida la calle. Callejera. A evitarlo, ajá, por higiene, ¿verdad? No. Thank you, teacher. Uh-huh. Y la última, no la entiendo. No. Do you have to keep a copy of your credit card numbers at the hotel and you shouldn't carry a lot of cash when you go out? Ajá, dice que debería de mantener la copia. You out, ¿qué es you out? Out to, se los puse aquí arribita para que me imagine que. Ajá, el out to es un modal auxiliary también. Entonces, estuvimos practicando con should, entonces les incluí esta, ellos tienen should, shouldn't, y está el ought to. Este moral auxiliary está como más orientado a deber moral, algo orientado a la moral, cuando usted está dando un consejo, pero de forma como estricto, insistente, bien como estoy siendo bien fuerte en esto, ¿verdad? No es una opción que te estoy dando, sino que de verdad tomarlo en cuenta. Entonces, cuando vamos a dar un consejo o una recomendación fuerte, así como es en serio, tomarlo en cuenta, no lo ignores, entonces podemos usar ought to. Okay. Este no toma negativo, a diferencia de shouldn't. De should, que también puede ser negativo, shouldn't. Este no toma shouldn't forma negativa. Por eso ahí dice, en el otro cuadrito que les puse ahí arriba, es un semi-modal verb. Uh-huh. Okay. Y tienen ahí tres ejemplos. Algunas veces dice, implica una obligación moral. Entonces, si usted va a dar un consejo o una opinión sobre algo que implique algo moral, se usa ought to. Puede usar should, claro, pero es mejor usar ought to. Okay. No se usa negativo, es rarísimo. Mejor no usarlo negativo si tenemos la opción de usar should o should not. Y, por ejemplo, ven ahí, you ought to be nicer to your brother. Debes de ser más nice con tu hermano. Entonces, esto es algo moral, ¿verdad? Sí. Okay. Igual si se ven, it says, you ought to pack a first aid kit. Entonces, ahí le está diciendo que debes de empacar un kit de primeros auxilios, a first aid kit. Entonces, es como que una fuerte recomendación, de verdad, tomarlo en cuenta. No es algo que... No te lo tomes a la ligera, ¿verdad? Este consejo. Entonces, cuando ese es el caso, podemos usar ought to en vez de should. Ok. Uh-huh. Ok. Y ahí dice que no debería tomar agua del grifo. Del grifo. Uh-huh. Y al final, en la última, dice que debería de mantener una copia de la tarjeta, del número de la tarjeta de crédito en el hotel. Uh-huh. Y no andar mucho dinero en efectivo cuando sale. Ajá. Eso sería, ok. Eso sería. Uh-huh. Muchas gracias. Thank you, teacher. You're more than welcome. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan? Todos iban a preguntar lo mismo que Ramiro. So, le dejan el trabajo sucio a Ramiro, ustedes vean. Sí, sí. Bueno. Ok, ¿no tienen ninguna pregunta entonces adicional respecto a esto? No, teacher. What other advice would you give to travelers? ¿Qué otros consejos podrían darle a la gente que cuando va a viajar, aparte de estos? Otra cosa importante les quería mencionar, si ven aquí dicen, listen to these pieces of advice, porque la palabra advice, que significa consejo, no tiene plural en inglés. No es como en español que decimos tú, un consejo o te voy a dar algunos consejos en inglés, eso no tiene plural. Entonces, por eso, si son más de uno, se usa la pieces of advice. Para hacer plural, uh-huh, cuando son varios pieces of advice. Uh-huh. Yo tengo uno, teacher. Okay.
que tengo que llevar el traductor a la par. Yes, ajá. Entonces, pues ese es un bueno, fíjese. Entonces es como, no sé, lo voy a ubicar en grupos para que den consejos adicionales, no estos mismos, ¿verdad? Y ese que se le ocurrió a María es excelente, porque, ajá, es de, no sé, ya no es como antes, en aquellos tiempos, ¿verdad? Cuando éramos jóvenes y llenos de vida, la gente andaba, los viajeros, un diccionario, vea. Así el libro, con la enciclopedia para andar traduciendo. Pero ahora tal vez de descargar una aplicación y asegurarse de andar a conexión a internet o conexión a datos, vea. Entonces ese pues es un excelente consejo. Ahora llevémoslo al inglés y pensemos en consejos adicionales para personas cuando van a salir del país, ¿verdad? Aquí tenemos 6. Quisiera que agreguen por lo menos 4 más. Lo vamos a hacer en grupo y los pueden hacer en un documentito de Word si quieren o en su cuaderno. En Word es mejor porque pues podemos compartir pantalla y revisar. Questions? Okay. ¿Lo encontraste? A ver quién puede compartir, quién puede compartir. Vos compartís, José Alfredo Hueso López. Vos, deja de estar haciendo tazas y compartir. Voy a esperar un momento porque yo sí tengo un detalle acá que no sé qué tienes. Compartir. Ay, si te lo puedo compartir, te lo comparta, por favor. Por favor, por favor. ¿Ah? No puedes vos compartir. No, pues estoy diciendo que tengo un detalle aquí técnico, pues. No, ¿qué detalle? Aquí tenemos técnicos. No me deja. No me deja. Aquí yo siento que no es tanto la plataforma, sino que es esta tablet. Quiere cambio. Vaya, espérame, pues, espérame ahí un minuto. Estoy abriendo el documento. ¿Pueden ver? Espérame, que no puedo. ¿Puedes verlo ya? No, es que no me tira la pantalla, por eso. Pero eso lo escucho y me... la barra de herramientas y todo, pero no veo pantalla. Sí, se ve la pantalla. ¿Quién está compartiendo? Usted desde ahí. Huh?
que ven ustedes? Juan Pablo. Ah, sí. Vale, entonces aquí tenemos que agregar un par de consejos más, aparte de los que ya tenemos entendido, ¿verdad? Sí. Vale, ahí quieren, tomen un lapicero y el cuadernito y los vamos anotando ahí. Sí, al menos cuatro. Pueden ser con should o con shouldn't o con ought to. Cuatro, uno por cada uno, sí, ¿verdad? Pueden hacerlo así. Rayos. Teacher, vale. No te... Laura, mira en qué room estaba. Buenas noches, teacher, disculpe. Hi. En el número uno estaba, disculpe que se me apagó todo. Ok, ahorita lo uno al mismo room. Andes, gracias, disculpe. Con Ana Elizabeth, María, Marjorie y Patricia. Exactamente. Ok, ahorita le va a salir el mensajito. Gracias. Ok. Vaya, vamos a ver. Bueno, eso he dejado cuando he salido de viaje. Okay. A mis familiares, obviamente. Uh-huh. Bueno, lo de un medicamento, lo de medicamentos como primeros auxilios es correcto. Sí, eso sí. Dinero en efectivo también. Quiero ver. Que carguen comida enlatada por cualquier cosa. Sí, la verdad que pasa, ¿verdad? That is good idea. Ya me pasó, ¿verdad? Así que le entiendo. Vamos a ver. Bueno, y siempre es de, o sea, uno lleva con los gastos contemplados en teoría, pero en caso de robo o algo, siempre es de solicitar donde uno se queda hospedado. Una caja fuerte para dejar su documentación necesaria y no andarla a la mano. En este caso, para, digamos, si es portar comida enlatada, sería carrying canned food in an emergency. Yeah, but you have to, tienen que ponerlo en inglés y tratar de usar los auxiliares, ¿verdad? En este caso sería, you should carry canned food in case of any emergency. No lo podía escribir. No. Ok, les voy a ayudar con eso entonces para que lo escriban ustedes. You should. You. A mí me gusta trabajar. Should, así. Ajá. Carry, el verbo carry. Carry. Con I. No, ¿cómo es la otra I? Carry. Así. Ajá. Y ahora canned es C-A-N-N-E-D. C-A-N-N-E-D. Food. Food. In case of any emergency. In case. Ajá. Of any emergency. In case of. O F. Of. Ajá, in case of any, A N Y, A N Y, emergency, así, emergency con Y también. Emergency. Sí. Ajá, or inconvenience, ajá, porque ajá, o sea, lo que decían ustedes, ¿verdad? Puede ser que no vayan con todo incluido
y de repente la comida es muy cara o no es de su agrado, o es muy rara. Ajá. Puede ser que sea alérgico también a la comida del lugar o qué sé yo. Uh-huh. Ok, les faltan unos tres más. Acuérdense que pueden hacerlos con shouldn't también o con el nuevo que aprendimos hoy, ought to. Gracias. Continue working. A ver. Vamos a ponerlo más grande. Vamos a poner el de los números de emergencia. Vamos a ver. No sé si está bien, compañeros. Hola. Hola, hola, compañera. Disculpe que no tengo bien este asunto. No sería solo contact the place of clothing. Ese off no está de más. El primero. No, le dice contact the place. The place. Ajá. No, no sé, leámoslo. Tengan así como los pesos correctos de sus maletas o no exceder o no exceder el peso de sus maletas, ¿verdad? Tener cuidado con eso. Pudieras. Pesar, digamos que yo you should avoid no exceder.
Sí, creo que ya lo tengo. Creo que ya lo tengo. Es que se escribe suit, ¿verdad? Suitcase. Okay. Dos, cuatro, seis. Okay. Y así para que no les, que no deberían llevar productos perecederos. Usted ya me lo había puesto. La palabra peso se escribe con HT al final. Ah, okay. La dislexia. La dislexia, sí, más viernes en esta hora. Ahí había puesto una Patricia, veo que escribió you should avoid metals in the bag. Pueden poner you shouldn't bring or you shouldn't carry metals on the bag, para que pongan algunos con shouldn't or should not. Ah, you should not bring, llevar o cargar, carry, you shouldn't. Y yo cuando leí el chat dije, meals, ajá, comida no permite. A saber, depende. A veces se la dejan pasar a uno, a veces la botan. Ajá, perdón. Depende del tipo de comida. Si es carnes, de, sobre todo de cerdo, no lo dejan. You should, sería. You shouldn't carry. No lleves líquidos en tu maleta de mano o algo así. Ajá, liquids, metals, meals. Pueden hacer uno. You shouldn't carry. Carry, de llevar. Ajá, you shouldn't carry. Y ahí hacen la lista. Metals, liquids, armas. Es guns. Guns? Armas es weapons. Ahí se las escribí en el chat. Ajá, y eso ya es en general, ¿verdad? A gun, uh-huh. Es como una pistola. Algo cortopunzante, cualquier cosa así que sea. Uh-huh. Weapons, ok. And food. Food, ajá. And food. Okay. Batteries también es prohibido. Ah, really? Batteries. Sí. Okay. Ion batteries, baterías de ion metal. ¿Cómo sería? ¿Cómo? A ver. Batteries es con Y, battery.
que no. Afirmativo con Y. Perdón, Guerrero. ¿Lo van a hacer en plural o cómo? Baterías. Ajá. Así sea. Pero tiene que cambiar la I. Ahí. ¿Así? Ajá. Batteries. Ajá. Y doble T. Batteries. Ok. Perdón, en la tercera creo que se fue un THN más. Perdón, en la. En la tercera creo que se fue un THN más. Ah, sí. Ah, sí, tenemos. Ah, sí. Sí. Ok. You should have package vaccination card. You should be car. Excelente. Son todo lo que dicen las tarjetas de cuando uno está chequeando en el aeropuerto, cabal, ahí las pusimos todas. Okay. Pero solo fue la bulla de la gran lluvia también. Pues fíjense que aquí comenzó a llover también. Ay, señor. Viene la, misma, así por... la misma nube va. Sí. Más para alborotar el calor. Oh, wow. Eso sí. Sí, porque ya dejó de llover aquí también, solo un ratito fue. Aquí está lloviendo ahorita. Sí. Ya esto, solo soy achaque, ya solo todo me duele. Ay. Ya solo una semana le falta de clase. Todo me duele. Ah. Ay, no. Dos, cuatro, seis, siete. Nos faltaron siete. Dos, quizás para tres, para cada uno, ¿verdad? Cabal. Dos, cuatro, seis, siete. Vamos a ver. Okay, you should write the necessary clothing. Bright, kiss bright. No olvidar tomar todas las medidas de seguridad de higiene, ¿verdad? Portar mascarilla. Eso se nos olvidó poner ahí. Uh-huh. You should have a mask. You shouldn't. Ajá, lo pueden poner en negativo. You shouldn't. You shouldn't forget. Ah, sí, ajá. You shouldn't forget, no debes de olvidar. Uh-huh. You shouldn't forget to bring your face mask. Face mask, traer. Forget. Bring, es verdad. Don't forget, bring. Sí. Uh-huh. To bring, ajá. Uh-huh.
To bring. Ajá, porque estamos portar. Poniendo forget, que es olvidar. Entonces, como ya tengo un verbo y voy a poner otro, el segundo lo voy a poner en infinitivo. Bring. Ajá, bring, face, mask. Mask. Así ajá, lo puedo poner en plural para... Ajá. Porque esa es otra. Antes uno salía solo con la que llevaba puesta, ¿verdad? Y le reventaba el hule. Ay, Dios. Ay, Dios mío. Aprendimos face. A andar repuestos. Face perdón. Le corrigió ahí el con S y con S. C. C. Ahí está. Ahí sí. Es que eso no se lo autocorrigió. Face mask. Ok. Y este, sí, pero tiene espacio. Sí. Vamos a ver. Yo diría otra. Cuando viajes, viaja con ropa cómoda. Y zapatos cómodos. Esa es una. Chequear el clima también. Preguntar cómo está el clima. No vaya a ser chequear, que uno lleve el montón de suéteres y esté haciendo calor. O contrario, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Check the weather. So check the weather. Check, así como se escucha. Okay. Check. Mm-hmm. ¿Así? Sí. Clima es weather. Weather. O sea, TH. Ajá. Ya le digo, clima. Vaya, ya tenemos las 9, ¿verdad? 2, 4, 6, 8. Ok. No tengo más. Okay. No. El clima es climb también. Weather, solo le falta la ER. ER al final, ¿verdad? Uh-huh. Y se puede decir también climb, teacher. Fíjese que no es común quizás porque yo nunca he visto que se escriba así. Es que yo tengo una aplicación que se llama climb. Ah, pero se escribe climate. Ajá, climate, ¿verdad? Esta así se escribe climate, con T-E. Ajá, sí se puede ver así, pero... no se mira. No se ve, solo se ve el reflejo. Novedades, hoy sí más o menos. Pero, a veces aparece así, como el clima, y aparece escrito así, pero es más común verlo como weather. Okay. Sí, weather in life. Okay. Muchas gracias, compañera. Buenas noches. Gracias, teacher. Buenas noches. Ah, todavía hay 3 en breakout room. Yo decía, me falta gente. Yes. Solo esperamos porque vamos a chequear asistencia primero y después vamos a compartir las sugerencias que tienen. Yo tengo una duda con la asistencia. Uh-huh. En los cuadritos que nos mandaron, en el listado que nos mandaron de asistencia, por ejemplo, yo salgo con 4929, algo así, y voy a tener problemas al final porque no he llegado. Acuérdense que sí, la asistencia es importante, ¿verdad? A este punto deberían de llevar más del 50. Porque ya estamos casi que finalizando la tercera semana.
Entonces, pues sí, deberían de llevar un poco más del 50, pero recuerden que el mínimo es 80. Entonces, si a usted le salió 49, todavía le falta, bueno, ese cuadrito creo que lo mandaron a antier. Anteayer, sí. Ajá, entonces le faltaba la asistencia de ayer, la de ahora, y después nos falta una semana, 6 días de clase nos faltan. Entonces, en eso puede llegar o sobrepasar el 80. Yo diría que tengan cuidado de estar en la meeting completa, ¿verdad? Todo de aquí en adelante, de conectarse desde el principio hasta el fin, para que no les vaya a afectar, porque sí, el mínimo de asistencia es el 80%, como parte de los requisitos, ¿verdad? Que es la asistencia, el tiempo de conexión, mínimo 80%, la cobertura de los ejercicios de la plataforma también, y la encuesta de satisfacción que hacemos también. So, esos tres son para que ustedes puedan optar a obtener su certificado y dar como aprobado el curso. Gracias, teacher. Okay. ¿Hay alguna otra pregunta? No. No. Ok, vamos a chequear asistencia. Veo que Eric creo que está escribiendo. Eric Josué Reyes Molina. Ok. Eric Josué Reyes Molina, vamos a tener en cuenta que está teniendo problemas de audio. Ok, let's begin with Ana Elizabeth Sánchez. Present. Thank you, Ana. Anida Mali Villalobos. Present. Candida Luz Ortiz. Present, teacher. Thank you. Eric Giovanni Jimenez. Present, teacher. Thank you. Eric Josué, que aquí lo pongo present. Sé que está en la meeting y tiene problemas de audio, ya nos escribió. Henry Emerson Hernández. Present. Thank you. Jacob Benjamín Melgar. Jacob Benjamín Melgar. José Alfredo Hueso. Present, teacher, present. Thank you. José Osvaldo Valle. Present, teacher. Thank you. Juan Pablo Rodríguez. Present. Thank you. Katia Rosicela Cruz. Present, teacher. Thank you. María Julia Ramos. Present, teacher. Thank you. Marjorie Angeli Cardón. Present, teacher. Thank you. Marni Betsaida Hernández. Present. Thank you. Ramiro Rafael Aguilar. Present, teacher. Thank you. Sandra Yamilet Menéndez. Present. Thank you. Silvia Patricia Aceituno. Present, teacher. Thank you. Wilfredo José Flores. Wilfredo José Flores. Okay, so thank you so much for your attendance. And let's check the pieces of advice that room number one has to share with us. It was Ana, Maria, Marjorie, Patricia, Ramiro, and Sandra. They were in the room one. You can share what you have for us. Compañeros me van a odiar. ¿Qué pasó? Borré, se me borró, no sé dónde guardé el voladito, la imagen. No, pero si abre otra vez Word, ahí le van a aparecer todos los archivos últimos que ha escrito, aunque le aparezca sin título. O solo título 1 o algo así le aparece. Qué barbaridad.
Sí. Como siempre, Marjorie. Cállate. Sí, tiene razón. Cállate, Henry. Seguí dormido. Vamos a ver. Y eso está. Sí, ya. Okay. Ok. Yo ya aprendí de tanto falla. Yo aprendí, dice. ¿Lo logran ver? Sí. Sí, Marjorie. Sí. Ups, no se emociona. Hola, compañero. No sé, Ramiro nos quiere ayudar con la lectura. Con mucho gusto. You should be 2 hours before in airport. You should keep safe the passport and take a copy. You should buy the necessary clothing. ¿Lo leemos todos, teacher? Yes, please. Okay. And the rest, si los demás tienen alguna pregunta con el vocabulario, la pueden hacer. You should have a telephone number of the travel agency. You should have a vaccination card. Vaccination card. You should be careful not to exceed the weight of the suitcase. You should not carry metals, weapons, batteries, and food. You should not forget to bring You should not forget to bring face mask. You should check the weather. All of them very important. Thank you so much for sharing. You did an excellent group. An excellent work. Thank you so much. And let's see what does the room number 2 has for us. Vamos a ver. It was Annie, Jose Alfredo, Jose Osvaldo, Juan Pablo, and Katy. Okay. Creo que no tenemos captura nosotros, ¿verdad? No me recuerdo. Pero lo anotaron, creo, ahí los compañeros. Lo anotamos, compañero. No los anotaron. Es que yo los anoté en el chat para que los anotaran en el cuaderno. Bien, coach, bien. Pero... Es que rápido se desliga de las responsabilidades por aquí. Vaya, decí una voz, pues, Juan Pablo, ya que no la escribiste, a ver si te acordás. Vaya, quiero ver, podemos mencionar. Por ejemplo, ahí me corrige la teacher para ver si está bien. When you fly, you should keep cash or pay anything that you want to buy. It's okay, teacher. Tiene el micrófono apagado. Thank you so much for letting me know. Yes, it's a very good recommendation because not always you can pay with credit card. In some places they just accept cash, and also sometimes the credit card can fail.
So you need to bring maybe both credit card, and if you can bring cash, it's a better yet. Uh-huh. Good. Continue. Okay, ahí, compañero, diga otra. Teníamos otra. Teníamos otra que era you should be car to cross the street. Yeah, you should be careful when you cross the street, uh-huh, because you don't know the culture, if they respect the people that is walking around, or if they not, like here in El Salvador. Yes, it's a good advice. Uh-huh. Okay, teníamos también, you should, dale. No, dale, de ahí digo otro. You should to fly why someone know. Someone know. What is that? Sorry. You should to fly why someone know. You should fly with someone you know. Ajá. Recuerden que después de should, no sé, el verbo va tal cual, no se pone to después de should, a menos que esté poniendo dos verbos después de should. Uh-huh. El segundo se pone en infinitivo, así ese es el caso, ¿verdad? Ok, good. Otra podría ser, no sé si está bien, teacher. If you fly, you ought to keep your medicine in your bag. It's okay. Yes, it's okay, and important to bring the medical proof that because they won't allow you the medicine if you don't have the medical receipt. Tienen que llevar la receta médica, si no se la botan. Que son recetadas. Ajá. Ay, qué cocaína aquí. Ya, yeah, eso es. Ajá, sí. A menos que vayan escondidas en el luggage. Only that? Okay. Yeah. Very nice, because you took into consideration like bringing medicine, also to be careful when you cross the street because you don't know if the other culture or other people respect pedestrians, for example, here in El Salvador, they don't. So yes, you took into consideration many interesting things. Thank you so much. Number three, Candy, Eric, Henry, and Marnie. Ok, nosotros hicimos 5. Number 1, it's you should carry canned food in case of any emergency for inconvenient. Number 2, you should give your contact of the place landing for an emergency. Number 3, you should always carry insect repellent. Number 4, you should carry a bottle of water for your field. And number 5, you should wear appropriate clothing for your vacation. Okay, yes, very nice, very interesting. Yeah, so in the case of a first recommendation you're giving us, yes, canned food is always a good option, since maybe you don't have an all-inclusive reservation, and maybe the food is not what you expect, or
you might be allergic or you may not like the food that they have, or it can be really expensive. So canned food is a good option. To have the contact on the place that you're staying, yes, and also to give that contact to your family members, right? In case that they need something or they want to check on you, they need to know the contact information of the place you're staying. Insect repellent, good, excellent recommendation. And yes, appropriate clothing for your vacation in case, yes, if it is summer, you have to wear fresh and comfortable clothes, etc., or the other way. Excellent. Thank you so much for sharing the very interesting recommendation. Y felicidades a todos y todas porque todos hicieron su trabajo, su parte. No importa si hicieron solo unas cuantas, si fueron muchos, todos hicieron su parte, hicieron su trabajo y se esforzaron. Excelente. Y también veo que han mejorado un montón estructurando. Al principio era como que, ay, Dios mío, que me les costaba hacer una oración, pero han mejorado un montón, los felicito. Son un grupo bien constante y pues los resultados se miran. Bueno, vamos a ver what is next in our, okay, I'm sharing again. And let's see. Okay, we already did this one. So now we're going to talk a little bit about email etiquette. So I know that many of us work in an office and we need to know some important thing when you are typing or an email. So there are some tips here. So it says the exercise is to check which tips for writing formal emails do you follow? We have a list here. So first one is do not use capitals. Avoid using the subject important. Use a formal salutation. Be brief. Express clearly what you are writing. Do not use abbreviation. Do not use smileys. Any question about this vocabulary? Be brief es ser claro y como cómo decirle, no extenderse mucho, ser breve. Ser breve. Gracias. Thank you. Breve, claro y conciso. Ajá, al grano. Be brief. Thank you. Hay que ser breve, eso le dan un montón de vueltas al mismo asunto, no, so, ir al punto de un solo cuando está explicando la razón de, ¿verdad? Be brief, ser breve. No, not use smileys, es smileys emoticones. Son los emoticons, ajá. So you can, yes, smileys o ahora se conocen como emojis, pero yes, es lo mismo. Gracias, thank you, teacher. You're welcome. Any other question about this vocabulary? Do you follow all of this or just some of them? El ejercicio es chequear cuáles de esos seguimos. In my personal case, I follow all of them. All of them. Yes, all of them. What about the rest of you? Which ones do you follow? Do not use all capitals. Oh, do not use all capitals? Capitals, perdón. Which other? Solo ese?
¿O sigue más de la lista? No, sí, sí. Don't know use abbreviations. Abbreviations. Abbreviations, uh-huh. Abbreviation. Don't know use smile. Smileys. 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 I be brief. Oh, be brief. Solamente. Okay. Expression clearly why they are writing. Express también. Clearly, uh-huh. Express clearly why you are writing. Uh-huh. Oh, yes. Yes, yes, también. Ah, perdón. Use a formal salutation. Uh-huh. Use a formal salutation. Y la última sería. Be brief. Be brief. Okay. Let's continue. Here we have a conversation, and this one does not include audio, so just let's try to I think that it's not necessary to practice it with me. So remember, just abbreviation, creo que es la única palabra un poquito complicada, but it's not like too complicated. Abbreviations. Volunteer, this is a conversation between Amanda and Luis, so we need two volunteers to start the first role play. Me, teacher. Okay, I have Maria. Another volunteer. Me, teacher. Eric. Okay, let's listen to Maria and Eric. You can start, Maria. Do you often send emails? Emails. Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in the business emails? No, it is not professional. I see, could you share more tips to write effective email? Yeah, sure. Okay, excellent. Thank you so much. In this one, effective. Nosotros a veces es como que los asociamos al español y decimos effective, porque sí. En español sería como efectivo, ¿verdad? So, but sí. In this case, la fuerza de voz va en effective. 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 Good. Do we have two more volunteers? Ramiro, okay. Okay, Ramiro and me, teacher. Okay, thank you so much. Marjorie. Okay. Do you often Perdón, adelante, Marjorie. Yo me adelanté. No. Do you often send emails? Yes, I do. Is it appropriate to use abbreviation in the que maña del indie, verdad? Perdón. Abbreviation in business emails? No, it is not professional. I see. Could you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Thank you, Marjorie. Thank you. El micrófono. Mío. Okay. Excellent. You did it very viernes. Good. Yeah, it's Friday. Ya el cerebro tostated. Yeah. Okay. So let's listen. Vi que estaba tenía la manita levantada Marnie. Someone to practice with Marnie. Me, teacher. Thank you, Jose. Okay, let's listen to Marnie and Jose.
I am Amanda. Claro, claro que sí. Do you often send emails? Yes, I do. It is appropriate to use abbreviation in business emails. Business? Business email? No, it is not professional. I see. Will you share more tips to write effective emails? Yeah, sure. Thank you. Thank you. Good job, Martin. Excellent. Excellent job. Thank you so much. So we have here is an article and it says 57 ways to sign off an email. And then we have a guide to write formal emails. Tenemos estos dos enlaces. El primero es para ver 57 formas de sign off on an email. Dices, eso es la despedida, cómo despedirse en un email formal, ¿verdad? No decimos bye. So hay unas expresiones que nos recomiendan para despedirnos, es to sign off on an email. Y pues una guía para escribir formal emails. Estos dos enlaces están en el material. Están abajito de la página 33, me parece. Pero pues igual, vamos a leerlos en grupo, en breakout rooms. Y ahorita les voy a compartir los enlaces. Recuerden que igual también están en el material que descargaron de libro. Vamos a tratar de visitar los enlaces. Y leer para sacar ideas. Acuérdense de anotar vocabulario que les pueda servir. Porque luego vamos a escribir un email. Más adelante escribiremos uno nosotros. Y pues nos va a servir este vocabulario. Y saber las partes en que se lo vamos a estar redactando. Ok. There you go. Ahí tienen los dos enlaces. Y recuerden que si cualquier problema con los enlaces los pueden copiar también del libro. Creo que están al final de la página 33. Del libro que descargaron de la plataforma. Uh-huh. Ahí también solo le dan clic al PDF y ahí lo lleva directo. Uh-huh. Ok, let me create the rooms. Vamos a leer, teacher. Los... Sí, van a leer los dos artículos. Son una guía para... Uno es para despedirse de los emails, to sign off of an email. Y el otro es una guía para escribir los emails formales, ¿verdad? Cómo empezar el saludo, el cuerpo del email, como el subject line que poner en el asunto, etc.
No le salió el mensajito, Katy. Yo le puse unirla otra vez al room. No sé si no le sale.
Hello, did you finish reading? Teacher, we have a problem with the first, ¿cómo se llama? Con el primer enlace. Nos abría la revista Forbes, pero con las últimas noticias no pudimos entrar nunca al artículo. Es cierto. Lo mismo les pasó a ustedes, José Alfredo. Sí. Sí, lo mismo también nos pasó a nosotros, que nos daba Segundo. No, con el segundo estábamos bien. Sí, ahí tengo algunas preguntas yo de algunas, ¿cómo se llama? Vocabulario. ¿Algunas dudas de vocabulario? Sí, yes, gracias José Alfredo. Ok, veamos, a veces, bueno, bien raro porque revisé los dos enlaces y estaban disponibles, a menos que ya no esté disponible el enlace y los redirecciona a otra cosa, ¿verdad? Pero sí los revisé, a menos que, sea esa la razón, ¿verdad? Que haya algo por ahí. Ok, entonces veamos lo que lograron hacer. Lastimosamente, pues que no pudieron ver el primer enlace. El primer enlace, porque sí era como formas de pero lo podemos ver formas de despedirse, ¿verdad? So, no worries, lo podemos ver, no necesariamente con el enlace. A ver, comparta o escriba ahí de lo que haya duda. Further, la palabra further. Further es como decir más adelante. Ah, ok. Y hesitate es H-E-S-I-T-A-T-E. Hesitate es como no dudes, y como normalmente después de hesitate va alguna preposición. Como si yo le digo, no dudes en contactarme. Don't hesitate on reaching out to me. Ask me. Preguntarme. On asking. No tendría que ir on asking me. Tienen que ir con ing. Siempre después de una preposición hay un verbo. Uh-huh. Lo vamos a hacer como con ing. Ok. ¿Y complain? Complain. No fue con ustedes que vimos eso. Ya les iba a jalar el pelo. Complain es un reclamo. ¿De dónde, teacher? No va a jalar el pelo. No tenemos. Ok, complain es un reclamo, entonces. Es cierto, no, sí lo vimos con nosotros. Faithfully, y faithfully es el último que tengo de consulta. Faithfully, o es como decir hopefully, con esperando, ¿verdad? Como con fe, Ok, thank you, teacher. You're welcome. Any other question? ¿Solo esas preguntas tenían? No question. Ok, entonces esas eran como formas de despedirse, ¿verdad? Normalmente para cerrar un email son formas de despedirse, como decir regards, kind regards, o looking forward to hear from you, es como esperando escuchar de ti más adelante, a eso se refiere look forward. So vamos a seguir con el contenido acá. Communication at the workplace. Esto tenemos acá algunas, algunas de estas ya las habíamos incluido en el anterior slide, pero hay unas más. Están como más explicaditas. A volunteer to read this slide. A volunteer. Me teacher. Ajá. Sí.
Es. Thank you. Creo que leerlo, ¿eh? De la 1 a la 10. Vamos a ver, usted puede leer las primeras 4. Tal vez. Ah, no, es que son 10. Entonces lea 5, vaya, para no dejárselo todo. From okay. Number 1 to 5. O si lo quiere leer todo, that's okay. Leámoslo va. Todo. Damn. Let's go. Fill in the subject line via topic relevant. Relevant. Mm-hmm. Relevant. To your recipe. And not just document or important. Include. Está bien así. Include. Include. Number 2. Okay. Uh-huh. Number include. 2. Number 2. Include a polite salutation. Polite. Uh-huh. For example, eso es como decir, por ejemplo. Example. Example. Dear Mr. Oh, dear Miss, good morning, etc. etc. Mm-hmm. Number 3. Write your main point in the opening sentence. Mm-hmm. Number 4. Don't use all capital or at lower case letter. Number 5. Avoid, uh-huh. Abbreviation. Example. Example, please. PLZ. Ah, perdón. PLZ, please. Esa es una abreviación de, por favor. Mm-hmm. Number 6. Be polite, remember to cry, please, and thank you. Number 7, be brief. Be brief, uh-huh. Is your message is too long, consider using an attachment. Number 8, use a closing phrase. Closing phrase. Oh, closing phrase. Use a closing phrase like best regards. Best regards. Uh-huh. Looking forward to your comments, etc. Mm-hmm. Number 9. Add a signature blog by appropriate contact information. And your name. Business address and phone number. Number 10, edit and profile. Proofread, uh-huh. Proofread, edit and proofread. Edit and proofread before you send to mail. The message, perdón. The message. Oh, the before you send the message. The message. The message. Message. Excelente. Message. Gracias, message. José. So, question here. Proof read. Proof read es como releer, revisar, volver a leer. Uh-huh. Editar y revisar antes de enviar el mensaje. Mm-hmm. Okay. Thank you. Y ahí con los closing son lo, creo que eran algunos de los que me mencionaban, ¿verdad? Para despedirse en un email podemos usar las frases best regard, es como decir saludos cordiales. Best regard, mm-hmm. Sería el equivalente en español a eso. Looking forward to your comment es como es en a la espera de tus comentarios, ¿verdad? Uh-huh.
en espera de comentarios o esperando tus comentarios como más adelante o ya. Yeah. I'll look forward to hear from you. Espero saber de ti pronto, ¿verdad? Look forward to hear from you. Es una manera de cerrar o despedirse en un email. Formal, ¿verdad? Estamos hablando de un email formal. In the first one, aquí tenemos dos, digamos, mini emails. So the first one, this is to Peter, subject Saturday. Remember, we have to prepare everything for the event. Please don't forget the things. See you. Is that formal or informal? Informal. Informal, uh-huh. Because why do you think it's informal? See you. The sign off is not appropriate, right? To use abbreviations. Okay, let's look at the second example. It says subject es el asunto, tomorrow's meeting. Robert, remember that tomorrow we have a meeting with the IT. Don't forget the documents. Formal? Hmm? Semi-formal. Yes, uh-huh. It might be confusing. Entra, ¿no? Yes. Entra más que, bueno, es más formal que el anterior. Sí, de acuerdo. Ajá, y IT es, digamos, es una... Abreviación. Ajá, like abbreviation, pero que las son como bien conocidas. IT ya sabemos que se está refiriendo al técnico o al... Entonces, se puede utilizar entre la misma organización, ¿verdad? Si está hablando con su jefe, en la compañía, y etcétera, se usa IT para referirse a tech support. So that's okay, no es like informal, ¿verdad? So se puede considerar formal por la abreviación esa, ¿verdad? Por lo que tal vez nos ponemos como a dudar un poco. Aquí, pues, yo les pegué este ejemplo de un email porque ahí está como separado en partes. Primero tenemos el subject, o conocido como subject line, que es el asunto. Normalmente el asunto, como veíamos ahí, tiene que ser algo que usted considere que es relevante para el lector, para quien va a recibir el mensaje, ¿verdad? Usted considera que eso le va a llamar la atención. O puede ser como el esto. El email opening, que se refiere al saludo o the salutation, ¿verdad? Que puede ser dear fulano o good morning fulano, etcétera, ¿verdad? Dear Mrs., etcétera. Y luego el email body, que es el cuerpo del email, donde vamos a explicar brevemente porque estamos enviando ese correo, ¿verdad? Luego está el email ending, que sería el como les decía, ¿verdad? Dice, please do not hesitate. Ahí está otra vez la palabra que nos mencionaba Ramiro. Please do not hesitate to share any thoughts or concerns with me, and I'll be glad to discuss this further. Ahí, si se fijan, esas palabras son bien comunes, salieron casualmente en el ejemplo que les pegué ahí también, que está diciendo, no dudes en compartir tus pensamientos o preocupaciones conmigo y estaré encantada de discutir esto más adelante, right? Y luego tenemos sign off, ahí donde nos despedimos, no decimos bye, ¿vea? Ahí hay un ejemplo de lo que ya vimos, que es best regards, que es como decir saludos cordiales o se puede utilizar nada más regards, que es como saludos. ¿Sí?
Y luego la firma del email, ¿verdad? Que ya algunos, uno la crea, ya uno pone ahí su nombre, en qué departamento está, su teléfono de contacto, correo y todo eso. Y algunos he visto, incluyen la fotito de la persona en el signature. Así que ahí les dejo ese ejemplito, ¿verdad? Y aquí pues tenemos otro ejemplo de un sample email for a meeting request. Y ese solo se los puse como para que les quede como ejemplo para que escriban su propio email, ¿ok? Y ahí ya pues tienen un ejemplo de saludo. Este es bien común usar, I hope that this email finds you well. Es como espero que estés bien al recibir este correo, ¿verdad? Eso lo usamos igual nosotros en español. Entonces es bien común empezar así el cuerpo del email. I hope that this email finds you well. Y luego pues ahí está la descripción. Entonces aquí ven otro ejemplo de sign off. We look forward to hearing back from you soon. Espero escuchar de ti pronto. So, like examples. Y esos solo para que les queden como ejemplo, para que escribamos un correito en grupo más tardecito. Y tenemos esta lectura en la página 35 de su material. No sé si alguien me quiere ayudar a leerlo. A volunteer. Okay, Ramiro, thank you. Good etiquette at the workplace. There are many workplace etiquette guidelines, but the most important is to be punctual to your office. If you are late because you had an emergency, that is okay. However, habitual late comers are never appreciated in any organization. If you get to your office on time, you show that you are responsible and you respect the organization. If you know that you will be late, then a good etiquette guideline will be to call the concerned authority and report this reason why you are late. Etiquette is also important when you have to communicate with the employees or clients in any part of the world. In those cases, it is necessary to have good knowledge of the workplace email etiquette of the other countries. In the official email, you need to mention the subject clearly and be concise. You also need to include all the important details. You should use formal and grammatically correct language for emails. In addition, knowledge of telephone etiquette in the workplace is very essential. We have to speak on the telephone at some point during our daily work. Be polite when you talk to your employees or your supervisors. Listen to what they say carefully and do not interrupt. Be sure your voice is clear when you speak to avoid wrong interpretation. Etiquette guidelines are important even when you are celebrating with your coworkers. If you get a call when you are eating, say excuse me, and then receive the call. Don't talk loudly while eating, and remember to close your mouth when you show.
you should remember you that your behavior and manners are under observation. Under observation, following etiquette guidelines can play a very vital role for future promotion. Okay, excellent. Thank you so much for reading. A couple of words that maybe are like new, no las hemos practicado mucho. ¿Hay alguna palabra aquí que quieran que repitamos pronunciación o que veamos? Essential, and let's see another that might be guidelines. 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 And see another. Grammatically. 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 Appreciate or appreciation. 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 Y este que es even, aun cuando, even when. Even, es la primera se pronuncia como E, even. Okay, so in this one, we have a matching exercise. Vamos a darles tiempo para que hagan el matching de lo que está. If you know that you are late, it says you should compensate the time, call the person you report to, or do not do anything about it. Call the person you report to. Call the person you report to. And probably in some cases you can offer, pueden ofrecer compensar el tiempo o simplemente compensarlo, ¿verdad? But acknowledge your boss that you're going to do so. Decirle, voy a compensar el tiempo, me voy a quedar ahora un poquito más. Y en algunos casos es obligatorio, ¿verdad? No hay opción. You need to compensate the time. Okay. What is a tip to apply in official emails? It's to send the email in English, use a long salutation, or express the subject clearly. Express the subject clearly. Express the subject clearly. That is the correct answer or the correct option here. So, and then in here, and this exercise is like continuation of the previous one. Es continuación del anterior, son el 3 y el 4, which is not good etiquette when talking on the phone. Speak using clear voice, interrupt the other speaker, or use polite languages. I'm sorry. Se volvió a mover. Okay. Yes, that is not good etiquette when talking on the phone. B, interrupt the other speaker. Now, in number 4, if you receive a call while you're eating with your coworker, you should ignore the call and continue eating, answer the call at the table, or leave the table and answer the call. Sí.
Ajá, sí. Sí. Leave the table and answer the call. Okay. So, you do have any question about this? Well, the last exercise that we have is to summarize 5 etiquette guidelines from the article. Es como hacer un resumen de 5 guías de la etiqueta que están en el artículo. Ahí menciona etiqueta en varios, no solo del email, también del phone call y del ambiente laboral en general. Entonces, haciendo un resumen, poner acá 5 guidelines, así como esa speak using clear voice y todo eso, solo 5. Lo vamos a hacer en grupo y lo voy a hacer un poquito grandes porque pues ya tenemos poquito tiempo para hacerlo. Pueden volver a ver el artículo para que saquen esas 5 guidelines de etiqueta en el lugar de trabajo. Vamos a hacer los breakouts a little bigger. It's okay. Okay. Si no pueden sacar las 5, 2, 3 que hagan, it's fine. Okay. Hasta ahora está borroso, mira. Ya casi, ya casi. Hey, ¿de qué no estaba la ticha? No, I understand. Más que viernes ya, el cansancio de toda la semana. Sí, ahorita no me hablen. y una disco cambiable. Bueno. Comenzamos. Dicen por ahí. Solo vamos a responder. ¿Qué vamos a responder? Tienen que hacer un como resumen de 5 guías de la etiqueta en el lugar del trabajo. 5 de lo que hayan visto ahí en el artículo que está en la diapositiva anterior. Ajá, sacan 5. ¿Pueden revisarla nuevamente, la diapositiva anterior? Eso, ajá. Por ejemplo, podría ser la primera, to be punctual to your office, estar puntual en la oficina. Esa sería la primera, to be punctual on your office.
Teacher, todo sería relacionado a la oficina. To call the concerned authority and report the reason why you are late. Ahí tienen dos en el primer párrafo. Sí, todo relacionado a ese parrafito. Ok. To punctual. To be punctual. To be punctual to your office. Ajá, esa podría sería la primera. To be punctual to your office. Esa cabal. Podría ser también Jules, I need to include how important detail. Incluir importantes detalles de qué? De en eso estaba la otra. En el texto del email, en el texto del email. Creo que el segundo podría ser la última. To call, llamar, to call the concerned authority and report the reason why you are late. To call the concerned reason why. Ayer se vino el agua, por aquí se vino el agua. Esta podría ser que se comunica con los clientes. Que se comunique con los empleados o clientes en cualquier parte del mundo. Comunicarte con empleados o clientes en cualquier parte del mundo. Y este de la otra también, la que dice de workplace. Emails, ética of other countries, ¿esa? Dice of the, perdón. ¿Ahí? The workplace ethic. Ajá. Sí, esa también podría ser. Quiero ver cuál otro. Necesitas mencionar tu, you need mention the subject claro and conciso. Necesitas mencionar el sujeto claro y conciso. No, el asunto, ajá, es el asunto. Pero allí, por ejemplo, la última oración que han subrayado solo dice el lugar de trabajo, la etiqueta del email del lugar de trabajo de otras tierras. No estamos diciendo nada en sí en esa oración. Y el que dice we had to speak, puede ser to speak on the telephone, eso no podría ser. Tú tienes que hablar en el teléfono. Pero eso no es como una norma de etiqueta, hablar por teléfono. Por ejemplo, la norma sería hablar claramente. Puede ser, o en un tono de voz. Puede ser también, you should use grammar and grammatical correctly in words. Podría ser, perdón, podría ser, you need to mention the subject clear in the council, teacher. ¿Cómo? Podría ser esa que dice you need to mention, que dice tú necesitas mencionar los sujetos claros y concisos. El asunto. A eso se refiere ahí con subject. Sí, esa puede ser una. Podríamos subrayar eso. Sí. Pero you need to. Está dos abajo, compañera, de donde subrayó la word. Sería you need. Una, you need to mention the subject. Ajá, esa sería una de subject. Y be polite when you tell your employer or your... No lo encuentro. La siguiente de subject. De subrayó word, vea una, después de word es una, la siguiente, you need. Arriba, arriba, arriba. Arriba. Siempre en el segundo párrafo. Siempre en el segundo párrafo. Como que es piñata. Ahí.
Aquí. Hasta ahí sería. También podría ser you should use formal and grammatical. Ajá. Adiós, compañeros, un gusto. Hasta mañana. Adiós. Hasta el lunes. Nos vemos. See you. Okay, avanzaron en algo. Mire, un grupo se les ocurrió una idea bien fabulosa. Estaban en la slide del, ¿cómo se llama? Aquí en esta. Básicamente fue en el único que pude estar. Y pues ahí estaban nada más subrayando aquí mismo para no estar escribiendo. But good idea. Qué bueno. Sí. ¡Yuhu! Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a chequear el día lunes lo que tengan y nos va a servir también para hacer repaso del tema. Vamos a dejar la meeting hasta acá. Solo quiero ver Wilfredo, no se conectó, ¿verdad? Ok, solo double checking con la attendance. Los demás, pues gracias. Gracias por su participación, por estar en la meeting y nos vemos el lunes. I hope that you have a wonderful weekend. Sleep, rest, yes, a lot, thank you. And enjoy. Thank you. Bye. Thank you. Bye. Yeah. Good night. Thank you. Bye. 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 Good night. Bye. Bye. Beautiful night, teacher. Bye.